Este sábado a las 10 de la noche, ¿todo está listo para iniciar el año escolar? No estamos en condiciones, porque hay una sobrepoblación de estudiantes que están fuera, que es increíble. Yudoka de Oro, pese a su fuerte pobreza, alcanzó la presea más alta en los centroamericanos. Yo tengo que ganar esa competencia por mi hijo, por mi mamá, por darle una mejor vida. Durante años he ocultado lo que... El Closet, una película irreverente que provoca controversia. Es una crítica, pero una crítica constructiva. Un neuropsiquiatra se vale de la hipnosis para luchar contra el cáncer. Y aseguran que playas Juan Dolio y Guayacanes son afectadas por desorden y contaminación. La mayoría de gente viene y con el sucio que tiene la playa se van de nuevo. Bienvenidos a Zona 5, gracias por acompañarnos en esta nueva entrega. Para mí un placer estar con ustedes en este recorrido por nuestra producción del día de hoy. Un abrazo fuerte a todos nuestros televidentes que nos siguen desde República Dominicana y desde todo el mundo a través de Telemicro y Telemicro Internacional. Soy Laura Castellanos, bienvenidos a Zona 5. Hoy vamos a empezar con una historia que nos llena de entusiasmo. En la ciudad de Barranquilla, Colombia, se cumplió el sueño de Estefanía Soriano, una yudoka dominicana, quien anhelaba con todas sus fuerzas una medalla de oro en los Juegos Centroamericanos del Caribe. Y así se dio. Estamos felices de haberla recibido en el país como ganadora, pero además de haber cumplido su sueño y de haberse convertido en una de las mejores del continente, también se espera que pueda recibir una nueva vivienda que sustituya la casa deteriorada en la cual está viviendo. Rami Portorreal nos cuenta más. Finalizados los 23 Juegos Centroamericanos y del Caribe, República Dominicana ocupó en el medallero final un preciado quinto lugar. Los jóvenes atletas dominicanos en sus diferentes disciplinas conquistaron un total de 107 medallas. En el importante evento deportivo celebrado en Barranquilla, Colombia, la participación de la dominicana Estefanía Soriano sobresalió en la disciplina de judo. Antes de yo ir para esa competencia, yo tengo que ganar esa competencia por mi hijo, por mi mamá, por darle una mejor vida. Yo nada más siempre pensaba en eso y siempre le rezaba a Dios en la noche cuando me levantaba, siempre le hablaba a Dios para que Dios me entienda y me escuchara. Me siento muy feliz porque a ver la persona que me felicitan, me saludan en la calle. La joven atleta de 21 años se alzó con la medalla de oro tras vencer a su oponente en una competencia que duró 4 minutos. Es una atleta de aquí. Y cuando uno se trata así, uno sabe lo que viene. La otra atleta de Colombia entró para atrás a ella. Entonces ella hizo un volteo hacia atrás. Se llama Uranage. No me lo creía al principio porque estaba muy cansada. Lo primero que dije gracias a Dios y pensé en mi hijo también y en mi mamá. Estefanía se apasionó por este rudo deporte siendo aún muy niña cuando acompañaba a su hermano a sus entrenamientos. Como la edad de 7 años, mi hermano Carlos Salomón, él practicaba judo. Yo me le escapaba a mi mamá. Y me iba a practicar judo, yo veía a los muchachos dándose estrellones. Y eso fue lo que me emocionó, los estrellones dándose, yo proyectando, popo, y yo. Comenzamos una década de infantiles, pero ella es la mejor de los muchachos, que algunos se fueron, ella se quedó. De ahí, ella comenzó a practicar en el Centro Olímpico, en el pabellón de judo, y ahí comenzó a viajar. Estefanía ya lleva 14 años dedicada al judo. Con este nuevo logro suma la medalla número 50 a su medallero improvisado que permanece colgado en las viejas tablas de su vivienda. Cada presea ganada hoy la exhibe con mucho orgullo entre sus familiares y vecinos del empobrecido barrio Las 100 Casitas del municipio de Bayaguana en la provincia de Monteplata. La tienen como un orgullo, dijeron que nunca un atleta que había hecho lo que ella hizo, la tienen. Que si la pudieran cargar y andar con ella cargada para donde quieran, anduvieran con ella cargada para donde quieran. Siempre ha sido un apoyo, mami, para nosotros.
Y a ver, pedirle a Dios que mi hermano siga para adelante. Pero la vida no ha sido fácil, refiere doña Mireya Soriano Javier, madre de Estefanía, tras describir cómo logran subsistir en medio de la pobreza extrema. Cuando hay, cocinamos todos los días, pero cuando no hay, no aguantamos. No tenemos nevera, no tenemos televisión, no tenemos nada aquí en la casa, como quien dice. Es en esta deteriorada y estrecha casita de madera y zinc, de dos habitaciones, con pisos de tierra y una sala con muy pocos ajuares, que vive la actual campeona de judo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. La casa que ocupa doña Mireya, junto a dos de cuatro hijos y dos nietos, es prestada por un familiar, pues no tiene los recursos para pagar un alquiler. Ella se dedica a los quehaceres domésticos y los 4,000 pesos que le paga el Ministerio de Deportes a la joven atleta son insuficientes para cubrir todos los gastos. Esa casa no está en buena condición, pero múdate para la mía. Y con mucho gusto, yo me mudé para acá y aquí vivo todavía. Estefanía es la menor de cuatro hermanos. Su meta es culminar sus estudios secundarios para ingresar a la universidad. Rendirse ante las dificultades no es una opción para esta joven madre, que asegura continuará con su talento, poniendo en alto la bandera dominicana. Me siento muy orgullosa porque en cada evento me he esforzado mucho, he practicado fuerte, que nunca se limiten a obtener su sueño y que sigan hacia adelante y que se esfuercen para poder lograr lo que ellos quieren. Esta familia mantiene la esperanza en mejorar la condición en que viven, luego de que el ministro del Ministerio de Deportes, el Comité Olímpico y el Instituto Nacional de la Vivienda les prometieran la construcción de una vivienda. Nada más estamos esperando al síndico que va a dar el solar para ellos poder construir y después que termine irnos a vivir para allá. Todavía no han llegado, pero esperemos en Dios que sea que lleguen y que le hagan su casa rápido, porque mira la situación que ella vive, que cuando llueve tienen que dormir en otra casa, en casa ajena. El caso de Estefanía Soriano no es único en el país. Se trata de una joven atleta que dignamente ha representado a la República Dominicana en este evento deportivo, pero que, al igual que otros jóvenes deportistas del país, debe cada día enfrentar toda clase de necesidades económicas con el fin de seguir hacia adelante. Sin duda es un orgullo para todo el país, qué emocionante ver a esta jovencita poder alcanzar sus sueños, pero sobre todo que sea un gran ejemplo para todas nuestras generaciones. Desde aquí un abrazo fuerte y por supuesto nos mantendremos muy a la expectativa de que reciba la vivienda que le ha sido prometida. De esta forma, señores, vamos nuevamente a una pausa. Cuando regresemos en Zona 5. Está todo listo para iniciar el año escolar. Y El Closet, una película irreverente que provoca controversia. Siga con nosotros en Zona 5. Para Zona 5, tu denuncia es importante. Cuéntanos tu historia en los números 809-682-5180, 809-689-0555 y 809-200-0585 sin cargos. También nos puedes escribir a nuestros correos y seguirnos en Twitter y YouTube.
Estamos de regreso con Zona 5. Gracias por seguir en sintonía. El inicio del año escolar se aproxima y las autoridades desde ya han hecho énfasis a los padres para que lleven a los estudiantes desde el primer día. Sin embargo, algunos sectores manifiestan sus preocupaciones entendiendo que no todo está en condiciones óptimas para iniciar. Vemos la historia que nos tiene a continuación nuestra compañera Olinda Payán. Alrededor de 2.700.000 estudiantes y cientos de educadores han sido convocados para dar inicio al año escolar 2018-2019, este próximo lunes 20 de agosto. Yo les pido realmente a la familia que asuma esta responsabilidad. Ya el presidente Danilo Medina, el Ministerio de Educación, ha cumplido con tener el año dispuesto. Sin embargo, al margen de las expectativas en torno a la nueva jornada escolar, los comunitarios del sector Las Caobas de Santo Domingo Oeste denunciaron que a 5 años de haber sido terminado el Liceo Elsa Mojica, este plantel aún no puede ser utilizado, generando una sobrepoblación estudiantil en la zona. No estamos en condiciones, porque hay una sobrepoblación de estudiantes que están fuera, que es increíble. Usted se va ahora mismo frente de la escuela, el básico Mario Moreno Reyes, antiguo Politécnico Viejo, y da pena la cantidad de padres que hay ahí buscando un espacio que les corresponde, por Dios, y no lo tenemos. El año escolar va a comenzar, pero con un déficit demasiado grande para una gran cantidad de estudiantes que no hayan dónde colocarse. Esta escuela tiene 5 años de construida y se inauguró, y por una cañada que lo que hay que encacharla en piedra, no se ha podido comenzar. Explican que al momento de construir el centro educativo, los ingenieros de la obra no contemplaron el saneamiento de la cañada que se encuentra justo detrás de la edificación. Cuando Medio Ambiente, Obra Pública, se pusieron en acuerdo y los ingenieros se pusieron de acuerdo, el muro de contención colapsó. Cuando entraron las retroexcavadoras, colapsó. Esta cañada tiene un potencial de lluvia cuando les cae un torrencial bien grande. Oye, muy, muy profundo, la sobrevaluación de agua que tiene. Y hay que hacer aquí un trabajo de reingeniería, de una relantización de asuntos tecnológicos, porque esto aquí es una laguna, podríamos decir. Aseguran que el hedor de la cañada de Guajimía, así como la contaminación y los desechos que tienen estas aguas, pueden causar enfermedades en los niños. Que no quiere bajar con estos niños por las pestilencias, por las podredumbres, usted oye, por la hediondez que hay aquí, que se llega a esa escuela. Que están esperando que la cañada le falta y que cuando la terminen la entregan, pero ya las clases se abren el lunes y no hay nada de nada. En tanto, el ministro de Educación, Andrés Navarro, afirma que conoce la condición de este liceo y que en los próximos días tienen planes de solucionar el problema. Hay que recordar que este centro educativo, que ya lo tenemos terminado, pues tiene esa dificultad con una gran cañada que le pasa a un lado, y entonces se ha complicado porque ha tenido que hacerse un trabajo de diseño de la solución para que después no nos traiga problemas. Y ese diseño depende mucho de la labor tanto de Obras Públicas como de ISOE, que son las que nos diseñan temas que ya no son de la estructura educativa de la escuela, sino de la infraestructura del entorno. Los padres de esta comunidad se quejan de la falta de cupo en el Liceo Mario Moreno y porque incluso muchos niños quedarán fuera de la matrícula escolar correspondiente a este año debido a que no pueden impartir docencia en el nuevo liceo. Tengo desde junio buscando inscripción en todas las escuelas que están alrededor, ¿no? Y no hay cupo. Entonces no lo tengo en ninguna. Y no hay cupo, esta está vacía, me mandaron para esta, ha venido varias veces y aquí nada de nada. Nosotros que estamos con la directora del Mario Moreno ahí día a día, sabemos que donde caben 35 estudiantes, hay una demanda para 51. Entonces, 16 se tienen que ir con lágrimas en los ojos porque no caben. O sea, no hay inscripción. El ministro asegura que la presión es mucha,
pero que los niños no se deben dejar fuera de las aulas. Mientras tanto, hay que inscribirlo en los centros educativos que están disponibles, que tienen esas instrucciones. Cuando ya podamos abrir este nuevo, nos va a permitir establecer la jornada escolar extendida. Eduardo Hidalgo, presidente de la Asociación Dominicana de Profesores, ADP, dice lamentar la situación que tienen los padres de las caobas. Lamentamos esa situación de la comunidad de las caobas y nosotros quisiéramos que haya una pronta solución, porque mientras tanto los profesores están teniendo el doble de los estudiantes que deben atender. Señala que el lunes los educadores estarán en las aulas a pesar de las difíciles condiciones para impartir docencia. Naturalmente, nosotros esperábamos que todos los estudiantes recibieran su uniforme. Vemos que el ministro ahora dice que bueno, que han llegado, que una parte sí, que una parte no, que los otros van a llegar en el octubre, noviembre. Por lo tanto, que nosotros conociendo educación, sabemos que probablemente ya eso se quede para enero o febrero. Para la ADP son muchas las promesas incumplidas por parte del Ministerio de Educación. Destacan las rebajas de los recursos a los centros educativos, falta de mantenimiento en las escuelas, aulas paralizadas que no están funcionando y no se ha hecho el aumento de sueldo a los jubilados. Cientos de maestros que concursaron y aprobaron su concurso, que tienen 2 años esperando el nombramiento y que él les pasa por encima contratando estudiantes de educación e incluso personas que reprobaron. Esto es una puñalada a la calidad de la educación de la cual tanto él habla. Que le pedimos al Ministerio de Educación que haga una evaluación sincera, una evaluación objetiva de lo que está pasando aquí. Que no se vaya nada más a inaugurar escuelas en varios pueblos, que eso está bien, pero aquí en Las Caobas, La Palma, Villa Aura, hay una situación que nos están provocando, están provocando a la comunidad. Y ya cuando se ocupa una escuela con padres, con los clubes, con la junta de vecinos, viene el desastre. Explican que con el funcionamiento de este plantel se van a beneficiar alrededor de 1,000 alumnos, pero esta inversión hasta el momento está paralizada. Aquí hay 19 aulas, de manera que aproximadamente 1,000 estudiantes podrían ser trasladados acá para satisfacer la demanda de La Caoba, Villa Aura, La Palma y todos esos sectores que vienen a abastecerse de educación acá. Mientras tanto, esa inversión, esos millones, porque un centro educativo debe estar entre 180 a 250 millones de pesos al momento de entregársela a la comunidad, esa inversión está paralizada ahí. ¿Por qué? Porque la persona no tuvo 2 dedos de frente. La educación es la base del desarrollo de los países. No solo se requiere inversión en infraestructura, sino también en el personal que se encarga de educar a los niños. Si se logran implementar las mejoras necesarias, en el futuro se tendrán mejores ciudadanos y profesionales preparados. Vamos a pausar nuevamente cuando regresemos en Zona 5. El Closet, una película irreverente que provoca controversia. Y un neuropsiquiatra se vale de la hipnosis para luchar contra el cáncer. Mantenga la sintonía con Zona 5.
Estamos de regreso. Gracias por seguir con nosotros. Desde hace unas semanas, una película dominicana ha estado generando controversia. Se trata del Closet del cineasta Miguel Vázquez, una película en la cual se retrata un aspecto de la vida sexual de un sacerdote, lo cual evidentemente ha traído una reacción inmediata de parte de feligreses de la Iglesia Católica. Nuestra compañera Rafaelina Bisonó nos cuenta un poco más sobre esta película y sobre la controversia que ha generado. Saquen al mariscal antiguo del equipo, no quiero volverlo. En República Dominicana, el cine sigue desarrollándose y diversificando cada vez más sus propuestas. Recientemente se estrenó en el país la película El Closet, dirigida por Miguel Vázquez, la cual relata la historia de un sacerdote, interpretado por el actor criollo Anthony Álvarez, que queda atrapado dentro de un closet del cual intenta salir. No vacilé en complacerla, pero con el paso del tiempo me di cuenta que aún mantenía mi debilidad. Una película que lleva un mensaje a la sociedad, es una crítica, pero una crítica constructiva. Yo decidí hacer esta película a raíz de los sucesos que han pasado en la República Dominicana con los diferentes sacerdotes, tanto Wosolowski, el padre Gil. Y es que precisamente en República Dominicana, la Iglesia Católica ha tenido grandes escándalos que han sacudido a la sociedad. Casos de sacerdotes que han roto sus votos religiosos de celibato. Algunos de estos hechos terminando en tragedia. Si vemos la historia, particularmente en la Iglesia Católica, hay todo un cúmulo de hechos de este tipo, de crímenes sexuales, no solamente homosexuales, sino en su mayoría heterosexuales, que han quedado impunes a través de la historia. Entonces, esto es lo que debe preocupar, el hecho de que por tener una investidura sacerdotal, la justicia de los pueblos, de los países, no tienen jurisprudencia para condenar a estos sacerdotes. El más reciente ocurrió el 8 de agosto de 2017. El párroco Elvin Taveras Durán asesinó al monaguillo Fernelly Carrión, de quien abusó sexualmente por años. También el padre Alberto Gil, en 2013, fue acusado de violar a decenas de niños que estaban bajo su cuidado. Una acusación similar arropó al ex nuncio Joseph Wesolowski, embajador del Vaticano en el país, vinculado a la explotación y abuso sexual de menores, y así muchos otros que han sacudido a los dominicanos y el mundo. Cuando se asume una postura como la de ser célibe, eso conlleva una serie de votos y de acciones y de renuncias para las cuales la persona debe estar preparada. No importa si eres heterosexual o eres homosexual o bisexual. Lo que importa es que tú tengas la capacidad para cumplir con esos votos. Va a morir en condiciones que sí afectarán la imagen de la iglesia. El hecho de que la película cuestione el celibato y sea presentada como una de las causas de las aberraciones de los sacerdotes ha tejido polémicas en torno a la película, de la que un portal del Vaticano se hizo eco, publicando una carta escrita por un seminarista dominicano, quien explicó que no han elegido el celibato por frustración, sino por amor a Cristo y a su iglesia. Célibes sí, pero frustrados no. Nadie puede publicar en el portal oficial del Vaticano una carta cuestionando una película sin que eso pase o los altos mandos tengan conocimiento de eso. Entonces yo digo, bueno, pues la cosa ha llegado muy lejos. Yo entonces respondí de una forma respetuosa y publiqué una carta pública diciéndole mi parecer. Es una visión muy, muy mía de lo que es el celibato, de las cosas que suceden en la Iglesia Católica. Pero son críticas muy constructivas. No son críticas que le hacen daño a nadie ni que ofenden la Iglesia Católica. Yo invito a la audiencia a ver la película y que determinen si es realmente, porque las personas que están hablando de la película, que están cuestionando la película o el contenido de la película, no han visto la película. Al tema se refirió el fray Máximo Rodríguez, párroco de la Iglesia Nuestra Señora de las Mercedes. Debilidades de personas que cargan con esta situación, pero que se debe de trabajar
y que se debe de dominar. El Papa ha dicho, ¿quién soy yo para juzgar a nadie? Cada uno tiene que dar cuenta a Dios, pero tenemos que tener un límite para no hacer tanto daño a los jóvenes que van subiendo. Eso es como degeneración, eso es descomposición mundial. El mundo está a espalda de Dios. Sin embargo, Vázquez, quien también ha dirigido otros films como La tragedia de Río Verde y Éxito por Intercambio, difiere de este pensamiento y además fue impedido de presentar su película en el Vaticano, donde esperaba realizar una premier. Para mí, las declaraciones de Máximo simplemente salen de manera individual. Yo no creo que esa sea la voz de la Iglesia Católica. Si yo no creo que la Iglesia Católica me haya censurado o haya querido censurarme la película, jamás. Yo creo que eso es una opinión individual del párroco de la Iglesia de la Mercedes, porque no creo que la Iglesia Católica se meta con un director de cine que simplemente lo que quiere es llevar un mensaje a la sociedad. Uh-huh. y de una forma respetuosa. A esta película yo no le cambiaría nada, independientemente a las voces que han surgido. Lo único que yo siento es que no pude presentar la película en el Vaticano porque Víctor Grimaldi dijo que en su gestión no era posible. Él no ha visto la película, me negó la oportunidad de que la embajada ante la Santa Sede, la embajada dominicana ante la Santa Sede, organizara una premier, invitara a diferentes figuras de la iglesia, incluyendo el Papa. Ese era mi sueño, presentarle la película a ellos y tratar de conseguir con esta producción una reflexión. A pesar de que el productor está consciente de que el tema de la película no arrastra masas y que tal vez no sería muy comercial, asegura que solo quiere llevar a reflexionar a la Iglesia Católica y que su crítica es constructiva. Mientras tanto, la producción cinematográfica El Closet sigue presentándose en las principales salas de cines de República Dominicana. Si no, va a morir en condiciones que sí afectarán la imagen de la Iglesia. No hay nada más noble y conmovedor que el arrepentimiento. Así pausamos nuevamente al regreso en Zona 5. Un neuropsiquiatra se vale de la hipnosis para luchar contra el cáncer. Y aseguran que las playas de Juan Dolio y Guayacanes son afectadas por desorden y contaminación. Ya volvemos con Zona 5.
De vuelta con Zona 5, gracias por seguir en sintonía. Según las afirmaciones de un neuropsiquiatra colombiano, a través de la hipnosis se pueden curar muchas enfermedades, incluso el mismo cáncer. El médico asegura que de la misma forma que el cerebro tiene la capacidad de generar enfermedades en el cuerpo, también puede curarlas, incluyendo situaciones como estrés, ansiedad, pero incluso también enfermedades mucho más graves. Lo vemos a continuación en nuestra zona internacional. Descansa profundamente. Luz María Gómez asegura que la hipnosis fue fundamental para derrotar el cáncer. Ahora ni las agujas ni los pinchazos le quitan el aliento cuando está en trance. No se siente absolutamente nada, totalmente anestesiada. Ella recuerda que los médicos le dijeron que la enfermedad había invadido el seno izquierdo y que era necesario amputarlo y recibir varias sesiones de radioterapia y tal vez organizar la vida para irse sin deudas. Hasta que me hicieron la primera cirugía, sacaron la masa y se dieron cuenta que era un sarcoma, un cáncer bastante fuerte, más fuerte que el carcinoma. Mientras lidiaba con la angustia del diagnóstico y teniendo la muerte cerca, escuchó hablar del poder de la hipnosis y se puso de mano del doctor Juan Carlos Chávez, un neuropsiquiatra experto en esta práctica. Podemos utilizarla para hacer cirugías, como anestesia para mejorar fobias, miedos, inseguridades, timideces. El doctor Chávez reconoce el poder de la ciencia médica, pero está convencido de la capacidad curativa del cerebro humano. El cerebro para mí no tiene límites, es impresionante. Es una maravilla, él lo hace, no sé cómo lo hace, pero lo hace. Asegura que las emociones crean enfermedades y que el estrés libera corticoides y provocan problemas físicos. Es la persona misma la que pone la enfermedad o la quita. Si la persona puede ponerla, tiene la misma capacidad de curarse. Lo que pasa es que no sabe que lo puede hacer. Lo que usted puede hacer en esos pacientes es que les va a bajar la carga de la ansiedad y por ende van a estar más tranquilos para abordar los tratamientos que vengan después, bien sea quimio, radioterapia o cirugía oncológica. Sin embargo, por sí mismas las hipnosis no van a curar ningún tipo de cáncer ni ninguna otra patología. La hipnosis lo que hace es trabajar el subconsciente de las personas, que si bien es cierto es una gran parte de la actividad cerebral, lo que puede hacer es cambiar la percepción de lo que se está sintiendo, disminuyendo la carga de enfermedad. Hay personas que sanan muy rápido, otros un poco más lento y otros se demoran mucho más tiempo. Pero en general podría decir que se logra, si no un 100% de mejoría, sí podemos lograr un 80% en muchos pacientes. Sin embargo, hay quienes temen perder la voluntad como en los shows de ilusionismos. La persona es la que hace la hipnosis. Nosotros simplemente los acompañamos en el proceso y de acuerdo a lo que va saliendo, pues vamos haciendo cambios en la mente. Esa es la hipnosis. Y duerme profundamente. Lina aceptó hipnotizarse por un tremendo dolor de cabeza que no se quitaba y según ella le funcionó. Es una sensación de relajación, súper tranquila. De verdad siento que como si me hubiera ido a descansar por 3 meses. Este experto dice que el cerebro es un universo increíble que apenas comienza a descubrirse y que en él cada persona tiene la posibilidad de construir pensamientos y sensaciones, al igual que sanar por decisión propia el cuerpo y el alma. Y así hacemos una última pausa cuando regresemos en nuestra zona especial. Aseguran que las playas de Juan Dolio y Guayacanes son afectadas por el desorden y la contaminación. Todos los detalles del tema en breve en Zona 5.
Estamos de regreso, gracias por seguir con nosotros. Vamos a pasar a continuación a nuestra zona especial. Recientemente un estudio llamó a preocupación con su afirmación de que las aguas del Mar Caribe en el litoral de la capital se encuentran altamente contaminadas. Ahora un nuevo estudio, en esta ocasión realizado por la Universidad Tecnológica de Santiago, UTESA, revela que además del desorden, también hay una alta situación de contaminación en las playas más al este, específicamente Juan Dolio y Guayacanes. Nuestro compañero Ángel Jiménez profundiza en esta situación y nos cuenta. Muerto totalmente, mijo, muerto. Aquí no hay nada. Guayacanes está en el olvido. La playa contaminada y la poca presencia de vacacionistas es la queja que se escucha constantemente entre moradores y comerciantes que se ganan la vida en torno a los atractivos turísticos y las playas ubicadas en Guayacanes, Juan Dolio y otras zonas de la parte este del país, especialmente en San Pedro de Macorís. Olga Zapata, una señora que lleva varios años dedicándose al comercio en el municipio de Guayacanes, explica por qué hoy los turistas no quieren ir a la playa. La mayoría de gente viene y con el sucio que tiene la playa se van de nuevo. Se van de nuevo, que si tú vienes a vacacionar un día, tú no vas a querer encontrarte con un sucio. Con sucio. Mira ahí esa esquina como está. ¿Tú crees que se ve bonita? Para ningún visitante que venga aquí. Eso no se ve bonito y mira cómo está toda la basura ahí. Habla de la gran contaminación y las pocas condiciones de sanidad con las que, según ella, cuentan esos espacios tan importantes para el disfrute y el recreo de la ciudadanía. Los turistas que vienen aquí tienen que ir a la pared a hacer pipí, cosa que no debe de ser correcto. Nosotras mismas que venimos aquí desde la mañana y nos vamos aquí a las 7:30 y las 8 de la noche, tenemos que vacularnos por ahí a hacer pipí porque no hallamos dónde. Al igual que ella, otros como Doña Altagracia y Josué Frías aseguran que ha sido pésimo el flujo de clientes en esta temporada de verano. La fuente de ingreso de muchos jóvenes de aquí es la playa, que es la fuente de ingreso de muchos guayacaneros. Simplemente la suerte que de nosotros, que llegan a veces dos clientes, un cliente de nosotros, que son clientes buenos, que nos dejan la propina, ¿me entiendes? Y con eso nos estamos sosteniendo casi la mayoría de los jóvenes de aquí. Sí, está difícil. Porque de ahí que uno se mantiene, mantiene su familia. Este verano se dañó completamente aquí en la playa por el alga que salió. La gente venía y el agua estaba sucia, mucha alga, la gente veía como la condición del mar y se iban. José Miguel Zapata es el presidente del Sindicato de Trabajadores Playeros, SINPLAT, una organización que agrupa a más de 500 miembros de Guayacanes, Juan Dolio y demás zonas aledañas. El representante del gremio asegura que las playas en esta parte del este del país se encuentran en su peor momento. Estará balizada, porque antes, cuando no éramos municipio, estaba mejor. Ahora que somos municipio, estamos peor. ¿Quién es el culpable? Nuestro síndico. Habla del poco apoyo que reciben tanto de la alcaldía local como de los distintos ministerios para mantener las playas en óptimas condiciones. Es un sindicato que tampoco, cuando estamos en un momento crítico, que estamos pasando necesidad, no nos dan la mano. En esta playa vemos un porcentaje de 40 padres de familia, el cual en su casa contan de 3, 4 muchachos y 5 muchachos. La contaminación y la arrabalización de varias playas del país quedó evidenciada en los hallazgos revelados por un estudio realizado por la Universidad Tecnológica de Santiago, UTESA, en el que estudiantes de medicina pudieron constatar la existencia de bacterias principalmente en el agua. Luis Carvajal, experto ambiental, habla sobre los resultados de esa investigación. El trabajo hecho por un grupo de estudiantes de UTESA revela un problema que se ha demostrado por muchísimas otras vías y de manera continua. Carvajal enumera algunas de las principales causas por las que se ha contaminado el agua de las playas y su periferia en sentido general. Si yo coloco esta densidad de construcciones hoteleras y de disfrute en la zona y no puedo tener un sistema de alcantarilla que me dirija las aguas fuera del sistema de playa, está claro que al final ellas terminarán contaminándose y querramos o no, la gente termina bañándose en aguas fuertemente contaminadas. Lo que usted pisa y en vez de sentir el suelo arenoso, siente un lodo orgánico que cuando lo remueve le da ese olor sulfuroso profundo que te demuestra que tenemos un proceso de
de pudrición, como diría la gente, de eutrofización, como nos gusta decir a los técnicos. Sin embargo, el alcalde del municipio de Guayacanes, John Jacín, dice que la contaminación que afecta a las playas de la zona este en muchas ocasiones es provocada por la misma naturaleza. Cita, por ejemplo, la presencia en este año de una gran cantidad de algas pardas o sargazo, una especie de organismo vivo contaminante, a través del cual también se generan varias bacterias. Este año, los meses de junio, julio, estuvieron todos los días bombardeándonos, llegando sargazo. Uno pues trabajaba con los muchachos de la playa, le alquilaba un greda, le alquilaba un camión, trataba de mantenerle la playa limpia, pero eso es un trabajo que se lleva mucho dinero para poder mantener ese sargazo a raya. Pero eso es a nivel mundial, tanto en el Golfo de México, tanto en la costa de Estados Unidos, en la sur y en la este, tanto en las demás islas del Caribe, pues está sucediendo el mismo fenómeno. No obstante, el representante de la alcaldía también reconoce la necesidad de que el Ministerio de Medio Ambiente y otras instituciones del gobierno investiguen e intervengan las playas, al igual que todo el municipio. Que nosotros necesitamos la intervención del Ministerio de Obras Públicas en nuestro bulevar, que lo alborice, que lo limpie, que lo proyecte, igual que de turismo en nuestras playas. El municipio de Guayacanes y otros municipios viven del turismo interno, que nosotros necesitamos urgente una inyección de dinero para lavarle la cara al municipio. Pero la falta de planes o soluciones concretas provocan la impaciencia de los municipios. El pueblo de Guayacanes, como te digo, está olvidado por todos lados, porque este es el municipio cabecera. Aquí no viene la luz, aquí no viene agua. Estamos olvidados totalmente, somos los hijos de nadie en Guayacanes. Según el estudio de la Universidad UTESA, al menos tres tipos de bacterias se encuentran en las playas de Guayacanes, Boca Chica y Juan Dolio. Las mismas están asociadas a la materia fecal y pueden provocar severos daños a la salud de las personas. Se hace urgente la necesidad de que instituciones como el Ministerio de Medio Ambiente, Salud Pública y otras dependencias del Estado investiguen esta situación, que bien puede afectar la salud de los vacacionistas y también una fuente de recursos tan importantes como es el turismo dominicano, pieza clave y muy importante entre los componentes que generan ingresos para el sostén de la economía nacional. A estas denuncias se suman otras situaciones medioambientales que afectan profundamente nuestro país, tanto en la zona norte de nuestro país, aquí mismo en el río Sama. Ojalá llegue el momento en que las autoridades tomen con mucho mayor energía este tipo de preocupaciones y asuman decisiones para evitar que estos problemas de contaminación sigan afectando nuestros recursos naturales. Señores, de esta forma llegamos al final de esta entrega. Gracias por la sintonía. En pantalla están nuestros contactos, números telefónicos, correos electrónicos, redes sociales. Queremos que se pongan en contacto con nosotros y nos dejen saber de sus inquietudes y sus denuncias para que Zona 5 siga siendo una voz para todos los dominicanos. Me despido, soy Laura Castellanos. Gracias por haber estado con nosotros. Los dejo en sintonía con el Grupo Telemicro. Hasta la próxima semana. Zona 5, investigación y sentido humano es de Telemicro.